Scottish bagpipes, a big red London bus, a cowboy, the Big Ben, the Union Jack and the Stars and Stripes, the Statue of Liberty, James Bond, Hollywood, the White House, the Beatles. What do you think represents the culture of the English language? Así empieza esta actividad sobre la cultura inglesa. Lo primero que te presenta son diferentes elementos que podríamos identificar con cuestiones características de la cultura inglesa. A partir de aquí, las otras tres pantallas son actividades. Estamos en la 1, nos lo indica en esta parte de abajo, y podemos avanzar hacia la siguiente bien utilizando las flechas o pinchando sobre los números. La segunda actividad. What do you know about the United States of America? Nos presenta una serie de preguntas que tenemos que decir si son verdaderas o falsas. Y una vez que hemos contestado, no tenemos más que pinchar en check. Well done. En el caso de que quisiéramos repetirla, si nos hubiésemos equivocado, tendríamos que pinchar en repeat. Next. Pinchamos en la flecha para avanzar. Choose the right answer to the questions. Y tenemos que elegir la respuesta correcta a estas preguntas. Una vez hecho, pinchamos en check. Try again. Y cuando nos equivocamos, nos lo indica y podríamos repetir. Repeat. De esta forma, volveríamos a hacerla. Nos habría marcado como incorrecta, que no tenemos superada la 3, mientras que la anterior nos la ha marcado como una actividad que hemos completado de forma correcta. Next. Y la siguiente y última. English or American. Put the words in the right flag. Hay que trasladar cada uno de estos elementos al país correspondiente. E igualmente pinchar en check. Excellent. That's right. Esta actividad la podemos encontrar en agrega.